Hola chicas, ¿cómo estáis? En este nuevo vídeo os voy a mostrar combinaciones de ropa, looks y outfits para mujeres que pasamos de los 50 años. Son looks y outfits, como vais a ver, muy modernos y muy juveniles. El pasar de los 50, los 60, los 70 o incluso haber llegado ya a los 80 no es ningún impedimento para ir modernas y juveniles. Prendas de ropa que perfectamente las podían llevar chicas mucho, mucho más jóvenes. Pero pasados los 50, en muchas ocasiones nos creamos muchas dudas si ese determinado prenda de ropa o ese estilo o este look o este outfit nos va a quedar bien a nosotras, si vamos a lucir perfectas. Pues no os preocupéis chicas, cada una debéis de tener vuestro estilo, vuestra personalidad, vuestra forma de vestir y vestir como realmente os guste. Probaros la ropa y miraros al espejo. Aquí por ejemplo vais a ver looks y outfits que podían llevar perfectamente chicas de 20. Por supuesto que pasado los 50 el cuerpo nunca va a ser igual que una chica de 20, por mucho que nos cuidemos, el cuerpo se va ensanchando y quizá las tallas debemos de ir cambiando. Debemos de tener pequeñas precauciones, como por ejemplo no llevar ropa excesivamente ajustada, eso lo he dicho muchísimo, faldas excesivamente cortas, escotes muy pronunciados, si queremos vernos más elegantes, finas y discretas vestidas. Pero eso no solamente porque hemos pasado de los 50, sino chicas de 20 y de 30 también. Si van excesivamente cortas, con escotes muy pronunciados, con ropa muy muy ajustada, que denotan todos los michelines, en cara que no existan esos michelines. Cuando llevamos ropa muy ajustada, no sé de dónde, pero salen. Así que chicas, tengáis la edad que tengáis, hay que vestir con elegancia. Y aquí tenéis muchísimas ideas de mujeres que han pasado los 50, algunas incluso han llegado a los 60, a los 70, que como podéis ver van modernas, van juveniles, pero no van llamando la atención ni ordinarias. Pues la forma de vestir muy ajustada, llevar escotes muy pronunciados, faldas muy cortas, para mí raya un poquito la ordinariedad. No sé vosotras lo que pensáis, quizá alguna no estéis de acuerdo conmigo y lo acepto, pero yo personalmente veo cuando, sobre todo, a ver, en chicas jóvenes puede que sea más pasable todo, pero cuando pasamos de los 40 a los 50 hay cosas que quizá pensamos que vamos a ir más juveniles con ellas por llevar una falda muy cortita o ir muy apretadas, y es todo lo contrario, se nos va a denotar aún más la edad. Hay que ser elegante, fina y pensar muy bien lo que nos ponemos, aunque vuelvo a repetiros que podemos llevarlo prácticamente todo, siempre con un poquito de sentido común. Aquí vemos una mujer que pasa de los 50 guapísima, con un pantalón a la última, con la raya al lado y que le queda perfecto. O esta otra con un pantalón tobillero y un suéter con una chaqueta en tono marrón café, tan en tendencia de moda. Se ve fina, se ve moderna, se ve elegante. O esta otra quizá un estilo mucho más clásico, cierto, no tan juvenil. Esta otra también lleva una faldita un poquito cortita, pero no es en exceso, aunque yo casi le añadiría un par de centímetros, pero bueno, a ella he de reconocer que no le quedaba mal. O este otro look, camisetas de rayas, tan en tendencia de moda. Y aquí vemos una con una camiseta playera estampada muy juvenil, que le da un aire renovado a prendas de fondo de armario, prendas de estilo clásico y atemporal, como esta otra con una camisa de estilo masculino. Fijaros en el collar, el toque que le da. Esta otra también con un suéter bastante amplio, precioso, con una bufanda. Como podéis ver, son looks y outfits muy modernos, muy juveniles. Este otro con un suéter de estilo marinero en tono rojo, tan en tendencia de moda. Si salís de compras y encontréis algún tipo de jersey de este tipo de marinero, tanto en rojo como en azul, y aunque actualmente se están llevando en todos los colores, los he visto en tono marrón, es decir, las rayas en marrón, y son preciosos en verde, en mostaza. Y os apetece y no son muy muy caros, cómpralos alguno, pues le vais a dar un aire renovado a muchas piezas de vuestro fondo de armario. Aquí vemos otra mujer también con un pantalón estilo chándal, tan en tendencia de moda, precioso.
o este otro con una camisa por debajo del jersey. Este jersey podía tener muchas temporadas en su armario, pues aunque este 2023-2024 se está caracterizando por los jerseys bastante amplios, también los estamos viendo más ajustados. Aquí vemos a otra mujer guapísima que pasa quizá ya de los 60 con una falda preciosa estampada, muy llamativa, muy juvenil, pero que le queda perfecta. Este otro look es más discreto. O este otro también con zapatillas deportivas. Como siempre os digo, chicas, el calzado deportivo no da elegancia al look, aunque se está llevando muchísimo y en algún look o outfit lo podéis incluir, pero no abuséis de él. Yo veo mujeres que llevan siempre zapatillas deportivas en todos los looks y en todos los outfits. Como está de moda, pues abusan de ello y os aseguro que les restan mucha elegancia a sus looks. Aquí vemos otra mujer guapísima con una falda jeans. Ya sabéis que las faldas jeans están muy muy de moda y este look lo habréis visto muchísimo en chicas mucho mucho más jóvenes, y como veis también lo podemos llevar nosotras perfectamente. Un traje chaqueta de estilo sencillo, discreto, atemporal, precioso. Otra mujer guapísima con un pantalón de estilo chándal. Este tipo de pantalones ya lo vimos la temporada anterior. Quizá tengas alguno de este tipo si te gustan. Y si no, esta temporada del 2023-2024 los vamos a seguir viendo muchísimo. Aquí vemos otro look. Fijaros en el detalle de un fular, un simple fular con un estampado animal print. Le da el toque al look. Como siempre os digo, los pequeños detalles son los que más marcan la diferencia en los looks y en los outfits. Otro look también muy básico, un pantalón en un mostaza bastante oscuro. La gama de los mostazas va desde el mostaza más claro, que casi casi raya el amarillo, y el mostaza más oscuro, que ya casi casi raya también el marrón. Otro look también muy muy otoñal por los colores. Para mí los tonos marrones, mostaza, son muy de otoño, invierno. También los morados, fijaros un jersey de cuello cisne sencillo, cómo cambia prendas de fondo de armario. Otro look también muy juvenil. O este otro con un cinturón. Sí, podéis utilizar cinturones por encima de jerseys, de blazer, de cardigan, pues hacerlo, y si no, pues nada, podéis llevarlos sueltos perfectamente. Otro look súper básico, pero al mismo tiempo es elegante. Fijaros en el calzado, unos botines con estampado animal print a la última. O este otro también muy sencillo, con un calzado en azul metalizado. Este otro también es muy sencillo, muy básico. Son estos looks sencillos, básicos, discretos, con los que siempre nos vamos a ver bien. Tenemos que tener unos cuantos creados en nuestro armario para esos días en que no estamos muy inspiradas a crear uno nuevo. Siempre os lo digo, chicas, dedicar un poquito de tiempo a crear al menos 10 looks para cada temporada. Looks básicos con prendas de fondo de armario y alguna de última tendencia. Y también con complementos. Crear esos looks, haceros una foto y en esos momentos en que no estáis inspiradas de qué poneros, pues echar mano a vuestro álbum. Tenéis que tener un álbum de looks y de outfits con la ropa que tenéis e intentar siempre crear alguno nuevo. Y para eso estas imágenes pueden inspirar muchísimo. Simplemente en ocasiones algún detalle, un jeans, una blusa de color blanco y un bolso en rojo, por ejemplo. Fijaros qué cosa más sencilla, y va a aparecer dos prendas de fondo de armario de estilo clásico y atemporal completamente diferentes. Aquí vemos una mujer guapísima con un pantalón bastante amplio, un suéter de última tendencia.
otro look muy elegante, discreto, sencillo y atemporal. Bueno, faccionistas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.